Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop. Hoy vamos a realizar este trabajo en donde vamos a repasar las máscaras de recorte y un trabajo fundamental de orden de capas. Bien, antes de comenzar con el ejercicio, quiero invitarlos a darse una vuelta por acá por Facebook, buscar computación para adultos mayores. Si ustedes tienen más de 50 años y tienen ganas de presenciar las clases, bueno, acá tienen un método para contactarme y bueno, incorporarse a los cursos que dicto. Bien, comenzamos entonces con el ejercicio. Vamos a seleccionar todo con control A, vamos a copiar con control C. Y vamos a ir a una imagen que vamos a tomar como base y vamos a pegar con control V. Acá está, ¿sí? Entonces tenemos una capa y el fondo. Vamos a ir a la imagen que nos falta, control A para seleccionar todo, control C para copiar. Volvemos acá, control V y pegamos la imagen, ¿sí? Entonces acá tenemos dos capas y el fondo lo desbloqueamos, para eso hacemos doble clic en el candadito, le damos OK y ya está desbloqueado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la herramienta de texto y vamos a hacer clic tratando de tener un texto muy grande. Fíjense que yo tengo una letra acá como de unos 700 puntos, así que voy a escribir acá una letra R, que no se ve porque quedó abajo de las otras capas. Esperen que la llevo arriba de todo. Orden de capa fundamental. Con la herramienta mover la ubico más o menos por este lugar. Si ustedes quieren la pueden agrandar un poco más, ya sea como capa o si no haciendo doble clic en la capa de texto y aumentando su tamaño. Entonces acá tenemos la imagen R. Vamos a duplicar esta capa con control J. Vamos a hacer doble clic y vamos a cambiar la R por la G. Tomamos la herramienta mover y movemos esta capa. Duplicamos con control J de vuelta, hacemos doble clic en la capa de texto y le ponemos B. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar la R debajo de la capa roja, la G de green debajo de la capa verde, ¿sí? Y la B debajo del azul. Vamos a incorporar entonces la máscara de capa haciendo Alt y ubicando el cursor entre las capas. ¿Sí? Vamos a ver que se forma ese cuadradito con esa flechita trunca. Y ahí en este momento es cuando hacemos un clic. De esta manera entonces la capa toma el relleno de la forma inferior, que en este caso es texto, que podría ser formas o podría ser cualquier otra cosa. Entonces es una máscara de recorte porque toma como textura de relleno de esa forma que tiene abajo. Lo mismo vamos a repetir para la letra G y para la letra B. Entonces, Alt, clic ahí y lo mismo acá abajo. Entonces acá tenemos nuestras tres letras. Vamos a incorporar una capa de color uniforme negro que vamos a ubicar, fíjense, me quedo acá, pero la voy a arrastrar porque me quedo en el medio de las dos capas, así que la voy a arrastrar abajo de todo. Vamos a cambiarle la opacidad a cada letra, vamos a poner en 80. Y ahora vamos a aplicarle a la primera letra, estilo de capa, resplandor exterior. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Ok. Y del mismo modo, entonces, aplico este estilo de capa a las demás. O puedo, haciendo botón derecho, copiar estilo de capa y pegarla en las otras. Pegar estilo de capa. Y en la letra de más abajo, pegar estilo de capa. Bueno, acá estaría entonces el trabajo terminado en donde repasamos orden de capas y máscaras de recorte. Es todo por hoy, continuamos en el próximo tutorial.